Shalom, Javri. Estamos en Parashat Tazria Metzorah. Son dos parashiot de la Torah que se leen juntas en generalmente. Y el tema de estas dos parashiot empiezan, la Torah empieza andando, contando, ordenándonos, diciendo, Isha ki tazria yalda zahar, una mujer que va a tener familia, va a tener un niño. Y ahí la Torah nos da la orden, primero hacerle el brit milá al chico, después los días que la mujer esta tiene que esperar para poder estar pura y poder entrar al sagrado templo, templo sagrado. Si tendría un varón, un niño, tiene que esperar 33 días, si es una niña, 66 días. Después traer una ofrenda a Hashem, como está escrito, Keves ben shnato leolá, uben yoná oto lechatat. Tenía que traer de un lado un chivo, o para ofrenda a Hashem, también una paloma para Korban Hatat. Y de ahí ella ya estaba pura para poder entrar al templo sagrado. Después la Torah empieza a hablar de temas de Tzaraat. Tzaraat eran manchas que le venían a la persona. Diferentes manchas que eso quería decir que esta persona está contaminada y necesita estar unos días solo, fuera del campamento, hasta que el sacerdote venía dando de vuelta y decidía si las cosas están mejor o sigue estando con estas manchas que vienen a demostrar que él no está puro, sino está contaminado y necesita esperar hasta que el sacerdote le dé la orden de poder empezar el proceso de sacarse de encima este problema que tenía. A veces estas manchas, que son, hay diferentes clases que la Torah nos explica, venían en la persona, en su piel, color rojo, por ejemplo, manchas rojas, y el Kohen lo encerraba 7 días y veía que después, si te veías la mancha, se agrandó, entonces los dejaba otros 7 días, hasta que venía el sacerdote, por ejemplo, y veía que la mancha roja se convirtió en blanca. Y ahí ya le daba la orden el Kohen que puede venir a traer, a hacer el proceso que vamos a decir después ahí se terminó su problema. A veces esas manchas venían no en la piel de una persona, sino en las ropas. Y también podían venir en las paredes de la casa. Y en esos casos a veces salía, el sacerdote daba orden de romper esa pared o quemar esa ropa porque esta era una contaminación, una tum'a que no tenía otra forma el Kohen de arreglarla sino de esa forma. Y después que uno pasó todo ese proceso y la mancha se fue, por ejemplo la piel se convirtió en blanca, ahí lo ordenaba el Kohen traer, estando fuera del campamento, cuando venía el Kohen a visitar, el Kohen le ordenaba traer 2 palomas, una rama de cedro y shnitolat, una lana pintada de rojo, y también ezol, era una planta que se llamaba Ezo,
Y con eso el Cohen hacía un proceso que le sacaba la tumá, le salpicaba, salpicaba la sangre de la paloma y le sacaba así la tumá, y en ese momento ya estaba, podía ser tvilá, entraba en los aguas, así entraba en el agua, salía y ya estaba tabor. Son cosas realmente que son complicadas de entenderlas de la Torá, nuestros sabios lo explicaron muy bien, pero lo que pasa es que hoy en día esas cosas no se ven ni existen. Eso existía en los días de antes, en la época de antes, cuando estaban con Moshe, Rabbeinu, en el desierto. Lo mismo eso existía cuando estaban después también con el rey David, en la época del rey David. Pero después de la destrucción del templo sagrado ya no se escuchó más de estas cosas. Y hace falta empezar a entender un poco cuál es el motivo. ¿Por qué justamente en esas épocas existía algo así y hoy en día no? El Talmid de Ramjal explica en el libro de la Avodat HaKodesh, diciendo que realmente lo principal de estas manchas no eran sino fuerzas kohot, fuerzas o energías de tumá, de contaminación, que se apegan y agarran a la persona por sus pecados. Y ya es sabido que las cosas espirituales no son vistas con los ojos del ser humano. Por eso necesitan que las cosas espirituales se vistan en cosas del materialismo. Y así salía que ponían manchas en la persona, que vienen a ser estas energías de contaminación, que nos aleja de Hashem. Y Hashem piensa y tiene buena intención para que veamos que están estas malas fuerzas y energías apegándose a nosotros. Y cuando venían estas manchas, uno pensaba y volvía en chubá en su corazón, y ahí venía el sacerdote para que lo arregle y lo impurezca de vuelta. Por eso dice la Torah, Beubay la Aarón a Cohen, Olejad mi Banam a Kohanim, iba a venir al sacerdote Aarón, a uno de sus hijos, justamente porque los sacerdotes venían del lado del favor, de la bondad de Hashem. Y estos son los que pueden decretar a la contaminación y malas energías que salgan de este lugar. Y no era que el sacerdote era un doctor, un médico que entiende algo de todas estas cosas, porque no se tratan de enfermedades, sino son manchas que vienen nada más como señal a malas energías que uno tiene, que uno consiguió con sus malos hechos. En especial, como dicen nuestros sabios, con el hablar la Shonara, mal del compañero, que era el principal motivo que le venía estas manchas, más que después la orden de la Torah era sacarlo fuera del campamento. Él habló mal de otra gente, y en general cuando uno habla mal del otro, lo hace a escondida, que nadie lo vea, que nadie lo escuche, que nadie sepa quién fue el que habló. Y viene Hashem y le provoca que todo el mundo sepa que este hombre había hablado de la Yonará, porque aparecen con las manchas en la cara, en las manos, en el cuerpo, en las ropas, o en la casa, Hashem Shalom. Y en ese momento lo ordena la Torah, salir fuera del campamento, diciendo: tú hiciste separar entre amigos, entre un hombre y mujer. Ahora ya te separa a ti de toda la gente, fuera del campamento. Mi juzla mahané lo shabó. Tiene que estar fuera del campamento solo. Y el sacerdote tenía que ir después, salir de la ciudad para ir a verlo y ver si la mancha se agrandó, se achicó, desapareció, convirtió en color blanco. De todas formas, el momento que dicen nuestros sabios que cuando venían estas manchas se llamaban
y surim shel ahava, sufrimientos de amor. Esto es una señal que a uno lo están mirando de arriba y no están en el conjunto de esa gente que están perdidas y que los dejan que sigan perdiéndose hasta que no existen, hasta que se exterminan. Sino en este momento Hashem le da señales y le muestra que hay un problema serio para que uno lo pueda arreglar, porque Hashem quiere el arreglo de sus creaciones. Beubael HaKohen venía, era traído al Kohen. De un lado se entiende que lo traen otros, de otro lado se entiende que todos se alejan de él. Sí, en verdad la gente se alejaba de él, pero era traído de todas formas al sacerdote, no por intermedio de la gente, sino Hashem era el que le ponía en su corazón ir al sacerdote para buscar el arreglo de estos problemas, porque venían realmente del lado del amor de Hashem y el cariño que tiene a sus creaciones para que estén arregladas. Como está escrito, et Hashem yoav Hashem yochiach, el que Hashem quiere lo reprocha, ukeav et ben yiratze, y quiere a uno como su hijo. Y ahí dice, en el momento que el amor de Hashem, el cariño de Hashem a sus creaciones, lo despiertan a esta persona a ir a ver cuáles son los motivos de las manchas. Entonces, el Kohen acá empezaba a ocuparse y tratar de solucionar este problema. Más dicen que nuestros sabios que después, como está escrito en la Torá, tenía que traer 5 cosas, tenía que traer 2 palomas, esta rama de cedro, lana pintada de rojo, y el ezod, y esta planta que con eso salpicaba la sangre después. Frente a las 5 clases de letras que uno saca de la boca, como es sabido, que hay letras que salen de la garganta y de la lengua, de los labios. Hay 5 clases de letras. Y frente a las 5 clases de letras que uno saca, al ser que esa persona habló la Shadorá con su boca y usó las 5 clases de cómo pronunciar las letras, estamos hablando. Hay algunas que se hacen con la lengua, con la garganta, con la parte de atrás de la boca, de delante de la boca, con los labios. En general son 5. Frente a ellos, él trae también 5 cosas para purificarse de este pecado. Y justamente el Kohen, como dijimos, que es el favor, la bondad de Hashem, es el que lo limpia. Y todo tiene que ser hecho por intermedio de la orden del Kohen, que es el único que tenía esta fuerza de poder limpiar a esta persona de estos pecados y de estas malas energías que lo perseguían en este momento. Más tenemos entonces que vamos a concentrarnos ahora en la diferencia de una persona que le va todo bien y realmente le va todo mal, a esta persona que le va todo mal pero realmente le va todo bien. Como está escrito ya en nuestros sabios, que hay ciertos lugares que el rey Salomón alaba a la Simjá, y hay ciertos lugares que desprecia, perdón, hay lugares que el rey Salomón alaba a la alegría, y hay lugares que él desprecia la alegría. Hay lugares también que él alaba al rigor, y hay lugares que desprecia el rigor. Nuestros sabios contestan, Tom Kass Mitzhok, es mejor el rigor que la alegría. Cuando esto está dicho, es mejor el rigor que Hashem tiene con sus hombres queridos en este mundo que la sonrisa y la alegría que le da a esa gente que están perdidas, que no los quiere Hashem. Porque estos que Hashem los castiga acá es para purificarlos y limpiarlos completamente en los cielos, en el paraíso.
Y estos que Hashem le da acá todas las alegrías y las buenas cosas es porque Hashem los quiere perder y darle sus castigos en el infierno. Y cuando está escrito al revés, que es mejor la alegría que el rigor, eso se habla en los mundos de arriba, que es mejor la alegría, que Hashem se alegra con sus tzadikim, con sus queridos, con sus correctos, que el rigor que él tiene con la mala gente. Vemos entonces que en general, que en verdad, no siempre cuando uno le va todo bien quiere decir que ese hombre es buen hombre, y al revés lo mismo, no siempre cuando no le va bien quiere decir que es mal hombre. Nosotros vemos lo mismo entonces en la época de antes, que tenían el mérito de recibir este castigo. Se llamaba un mérito realmente, ¿por qué? Porque de esa forma podían arreglar el problema sabiendo cuál es, y llegaban al otro mundo, llegaban a los ojos de Hashem puros y limpios. Que hoy en día, que no tenemos estas señales y aparentemente nos salvamos de un castigo, pero no sabemos cómo arreglar nuestros caminos, seguramente sabemos, pero no de la forma que sabían antes. Justamente el castigo de ellos era su alabanza. Nuestros sabios nos dicen en el Masejet Ketubot, una vez Rabbi Yohanan ben Zakkai estaba en la época de la destrucción del templo sagrado, montado sobre su burro, saliendo de Jerusalén con sus alumnos atrás de él. Y vieron una chica que estaba juntando cebadas que estaban mezcladas con lo que los animales hacen, con la suciedad de los animales. Eran animales de los árabes que estaban por ahí, y ella estaba juntando cebadas que estaban mezcladas con la suciedad de ellos, los animales. Cuando lo vio, se tapó los pelos y se levantó y fue delante de Rabbi Yohanan. Le dice: Rabbi, deme algo de comer. Le dice Rabbi Yohanan: hija mía, ¿quién sos? Le dice: yo soy hija del millonario conocido Nakdimon Ben Gurión. Le pregunta a Rabbi Yohanan: ¿todo el dinero de tu familia, a dónde se fue? Le dice Rabbi: no. Dicen que Melach Mamon Haser. No siempre decían el ejemplo en Jerusalén, que la sal en el dinero falta. Le pregunta: ¿y el favor que hacían tus suegros, a dónde está la plata que tenían tus suegros? También eran millonarios. Vino este y perdió a este. Uno perdió al otro, diciendo: no quiero nada. Le dijo Rebe: acuérdese cuando firmaste mi ktubá, cuando yo me había casado y vos estuviste en mi casamiento. Dice Rabbi Yohanan a sus alumnos: me lo acuerdo. Cuando firmaba y estaba leyendo ahí, se habían comprometido miles y miles de monedas de oro cada lado, ella y el del lado del suegro, si llegaban a divorciarse. Lloraba Rabbi Yohanan y decía, lloró Rabbi Yohanan y dijo: Ashrechem Israel, dichosos son Israel. En el momento que hacen la voluntad de Hashem, no hay ni una nación que pueda dominarlos. Y en el momento que no hacen la voluntad de Hashem, los entrega en la mano de una nación baja, una nación fea. Y no nada más que los pone en las manos de una nación tan baja, sino también en las manos de los animales de esta nación tan baja. Están buscando cebada entre la suciedad de los animales. Hay que entender, después de este sipur, de este cuento tan triste, una chica tan importante, hija de millonarios de todos los dos lados, miles de monedas de oro en el momento que se estaba casando, comprometieron los dos lados. Y ahora está juntando cebadas
entre las suciedades de los animales. ¡Qué sufrimiento! ¡Qué cosa tan terrible ver en ese momento! Pero eso no tenemos tantas preguntas como tenemos preguntas sobre lo que dice Rabbi Yohanan. Dichosos Israel, que en el momento que hacen la voluntad de Hashem, no hay una nación que las pueda dominar. Y en el momento que no hacen la voluntad de Hashem, los baja tan bajo que no nada más se la baja en la mano de esta nación tan baja que son los árabes, sino también la sociedad de los animales, tampoco los pone bajo los animales de los árabes. La pregunta es, ¿qué hay tanto para alabar al pueblo de Israel, a Shrechem Israel? Entiendo que los puede alabar cuando hacen la voluntad de Hashem y no hay nadie que los pueda dominar, pero ¿qué hay para alabar cuando no hacen la voluntad de Hashem y bajan tan bajo? Bajan bajo los animales de los árabes. ¿Qué hay para alabar? La cosa es así. Hay dos cosas que tenemos que explicar y las dos son verdad para entender esto. La primera es, dichoso Israel, que en todo momento Hashem está con ellos. Cuando se portan bien, les da toda la fuerza que se merecen. Cuando se portan mal, los castiga y los limpia de sus pecados. Y no los abandona y dice, se portan bien o mal, no me interesa. Ya no quiero saber nada con ellos, sino siempre está con ellos. Esta es la traducción de lo que está dicho aquí. La explicación es más profunda. Y la vamos a decir para completar la explicación de este cuento que nos cuentan nuestros sabios. Rabbi Yohanan realmente alaba a Israel por algo muy, muy claro. Todo el mahut, toda la cualidad del judío, del yodí, es agarrar el mundo que Hashem creó. Él es parte de este mundo y purificarlo y convertirlo en algo santo, convertir las cosas gashmi, las cosas materiales, en recipientes para que reciban la iluminación de Hashem, como lo hablamos muchas veces. No hay otra cosa fuera de eso que tiene que hacer un yehudi, un judío. No hay algo que para sirve, que él sirve nada más que para esto. Por eso, el momento que ellos hacen la voluntad de Hashem, están más altos que todas las naciones, porque ellos necesitan estar con contacto con todos, con todas las naciones, con toda la existencia, con toda la creación de Hashem, para poder enderezarla y encaminarla a los buenos caminos, usar todo lo que existe en este mundo para que cada uno que esté en este mundo conozca el nombre de Hashem. Cuando Moshe Rabbeinu junta al pueblo de Israel, y aquel Moshe, está escrito ahí, Moshe viene y les dice al pueblo de Israel, gracias a quién el mundo conoce el nombre de Hashem. Si no fuese por ustedes que cumplen el Shabbat, que cumplen los preceptos de Hashem, que tienen la fe verdadera en Hashem. Esta es la Mesimá, esta es la fuerza que tiene cada uno y uno de nosotros cuando cumplen las palabras de Hashem. Justamente viene Rabbi Yohanan y nos alaba también cuando no cumplimos los preceptos de Hashem, cuando no escuchamos, porque en ese momento bajamos y no servimos para nada. Eso demuestra que realmente lo único que tenemos dentro de nosotros es esa misión de iluminar el mundo con la luz de Hashem. No tenemos algo más que eso. Eso es todo lo que somos nosotros. Cuando hacemos lo que tenemos que hacer, estamos más arriba de todos. Cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, no existimos. Estamos bajo de todos. Esa es nuestra alabanza, porque toda nuestra existencia entonces es purificar este mundo y transmitir la iluminación de Hashem y la voluntad en su mundo. Así explicó el Maharal
esta Gemara, esto que está contado en el Talmud. Vamos a seguir trayendo también otro ejemplo que va en el mismo camino que empezamos a explicar. Mismor de David, el tercer mismor, el tercer en el libro de Teilim, el tercer mismor que dijo el rey David empieza diciendo así: Mismor de David, cantos para David, beborjó impenea Absalom no. Cuando se escapó por su hijo Absalom. La historia es que Absalom quería ser rey y no tuvo paciencia y quería la vida de su padre, matar a su padre y conquistar el reinado de su padre. David se tuvo que escapar a los desiertos y estaba en peligro, en serio. Estaba un peligro que su hijo Absalom lo mate y le saque el reinado. Y en ese momento, David se pone a cantar diciendo: Mismor le David, beborjó mipenei Absalom beno. Cuando se está escapando su hijo Absalom y dice: Virtu, Hashem barabu tzaray, cuántos se aumentaron mis sufrimientos. No es pregunta a nuestros sabios, ¿qué pasa aquí? ¿No se entiende cantando en este momento? Así nos explican entonces nuestros sabios. Nos traen un párrafo que dijo su hijo Salomón, diciendo: Simchat tzadik asot mishpat. Es una alegría para el tzadik, para el hombre correcto, cuando se hace justicia. Es una alegría para el tzadik cuando se hace el din, este rigor de Hashem, o esta justicia. ¿Por qué se levanta el nombre de Hashem en el mundo, como está escrito? Se levanta, se alaba, o se eleva Hashem Tzvaot en el juicio. Más dicen, Simcha Latzadik Shel Olam, es alegría para Hashem, el momento que hizo justicia y destruyó el templo sagrado, como está escrito: Nora Elohim bimikdashecha. Dijo Rabbi Yohanan, de lo que hizo en su templo sagrado, si el templo sagrado lo nazapanim, si el templo sagrado, que era una alegría para Hashem, que tenía en este mundo un lugar que podía iluminar de ahí a todo el mundo, que podía descubrirse, lo podían conocer de ahí, y ese mismo templo por la justicia lo rompió, lo destruyó, lo dejó que sea destruido. A otros que son mucho menos importantes realmente nuestros enemigos, los enemigos de la fe de Hashem, hasta cuánto más y más que Hashem, cuando llega el momento, los va a castigar y no va a haber nadie que, no va a haber ningún motivo que no lo haga. Más dicen nuestros sabios, en el momento que pagá mirat adin de David, en el momento que el rigor de Hashem lo golpeó a David, lo lastimó, y tchil sameach, empieza a alegrarse y empieza a cantar y a decir cantos. ¿Qué cantos? ¿Por qué cantos? Dice Rabbi Yoshua, dice nuestros sabios, algo muy interesante. Dijo Rabbi Udán, de esta forma lo explicó Rabbi Udán también. Dijo David, cuando se vio escapándose por su hijo Absalom, Jacob vino Baraj. Mi padre, nuestro padre Jacob, se escapó por esa, como está escrito, Baibraj Jacob, se de Adam, o por Labán también se escapó. Moshe Rabbeinu, nuestro rabino Moisés, también se escapó, como está escrito, Baibraj Moshe mi pere Paro. Se escapó Moshe por Paro, que lo quería matar, después que le habían contado que Moshe había matado a un egipcio que estaba pegándole a un judío. Veanim Baibraj Motam, yo me estoy escapando como ellos. Y Tchil Gomer empezó a decir, Zahati Mishpateja Meolam Hashem. Recordé tu justicia
desde siempre, Hashem. Recordé tu justicia que con ellas conduciste a los antepasados, y me consolé. ¿Qué vamos a decir? El rey David se ve escapándose de su hijo, con un miedo que lo mate, no menos que su hijo. En ese momento David canta, porque se acuerda que Jacob también se escapó, Moshe también se escapó. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Eso significa que si uno que allá nos está castigando, aunque llore en ese momento, aunque sufra en ese momento, en su corazón también tiene que estar contento y también podría cantar. ¿Por qué? Porque Hashem está haciendo justicia, significa Hashem lo está limpiando de los pecados. Hashem lo está ahora, Hashem no lo abandonó, Hashem no lo dejó, haga lo que quiera si no me interesa de ti. Hashem lo está persiguiendo, lo está controlando y lo está castigando para limpiarlo de sus pecados. En ese momento David se pone a cantar y a alabar a Hashem. Seguro que hay más explicaciones profundas para explicar de todo esto, pero nos alcanza a nosotros para seguir el camino que empezamos anteriormente. Que siempre cuando uno ve que las cosas no le van tan bien como uno piensa, más cuando uno hace algo bueno y realmente en vez de recibir a cambio algo mejor, recibe algo no mejor sino peor, algo mal, y uno en ese momento se rompe, se cae, se decae, no entiende cómo puede ser tantas cosas buenas que estoy haciendo, justo en este momento Hashem me castiga de esta forma. Y no es así. Nuestros sabios dicen que porque Hashem traía esas manchas que en las casas, porque Hashem lo hacía no nada más por los pecados del hombre que estaba viviendo ahí, sino realmente era un gran favor de Hashem, porque en el momento que las manchas no se iban y el sacerdote tenía que decretar que hay que romper esa pared, cuando rompía la pared encontraban tesoros. ¿Qué tesoros? Las casas que ellos vivían en esa época en la tierra de Israel eran casas que fueron construidas cientos de años antes por intermedio de los Kenaní, de esos que vivían en la tierra de Israel antes que conquisten el pueblo de Israel por orden de Hashem con Yeshua, la tierra de Israel. Y eran tesoros que uno no lo hubiese encontrado nunca, sino era que venían esas manchas y había que romper la pared, y ahí cuando rompían la pared encontraban tesoros escondidos por ahí. Esto seguro que es verdad, pero más nos viene a mostrar entonces qué cosas grandes uno encuentra atrás de estos castigos y estos sufrimientos que uno después que uno lo recibía. El problema es, entonces, cómo uno lo sepa recibir. Y cuando uno entendió de un principio estas cosas, ya las cosas a él se le van a ver diferentes completamente. Hay un ejemplo que lo dijo uno de los grandes sabios, filósofos, y que nos puede despertar y dar a entender cosas muy interesantes de la vida. En especial, en lo que estamos hablando, es que uno piensa que no es que tenemos obligación de creer en estas cosas, que Hashem nos controla, que Hashem realmente quiere los buenos hechos y odia, perdón, y no quiere nuestros malos hechos. ¿Podría uno decir quién dice, quién lo ve, quién sabe? Él trajo un ejemplo muy interesante. El ejemplo es así, que había gente encerrada en una cueva, atada a los pies, les ataron los pies desde el día que nacieron. Nunca se movieron de ahí y no podían ni moverse ni darse vuelta, sino tenían una pared enfrente de ellos
Y eso es lo que ellos podían ver. Pero esa pared, la cueva estaba así con la salida, y la pared estaba frente a la salida de la cueva. Ellos lo único que veían era esa pared. Y esa pared era muy alta, ellos veían bien la pared. En la cueva misma tenían velas encendidas todo momento. Y les daban de comer cada tanto, y así vivían. Pero tenían derecho de hablar, pensar, hacer lo que quieran. Mucho no había para hacer, no pueden moverse. Pero al ser que ellos nacieron de esta forma y nunca se movieron de ahí, no sabían que existe otra posibilidad. Pero algo interesante tenían por lo menos para hacer. Esa pared enfocaba a una muralla que estaba atrás del otro lado, frente a la pared, y la gente pasaba por ahí, entraban por ahí para la ciudad y salían de ahí, estaba el portón, entraban, salían. Y todo eso se veía en la muralla, en especial de noche. Las Selanim, las asombras, las uno pasa y veían esas, en la pared nada más los reflejos se veían ahí. La gente que iba y venía, ellos veían sombras y reflejos en la pared y no entendían qué es eso. Y empezaban a estudiar lo que ellos veían, era lo único que tenían para hacer. Y pensaban que esos reflejos son cosas que viven, que se mueven, que van y vienen, son ángeles. Y estudiaban y preparaban y cada vez aumentaban en la sabiduría, porque a veces veían sombras que tenían candelabros en la mano, a veces veían sombras que tenían bolsas llevando o cargas en los hombros, y explicaciones por qué 12 horas se veían y 12 horas no se veían, porque la luz del sol daba fuerte, no se veía, o ciertas horas no se veía nada, nada más luz muy fuerte. Y tenía muchas explicaciones según lo que ellos sabían. Hasta que un día, uno de esta cueva, se desataron los pies de él de estas cadenas que lo ataban, sale afuera a dar una vuelta, y enseguida, cuando sale afuera, por la luz tan fuerte que había afuera, que él estaba siempre acostumbrado a la luz de las velas, casi se enceguece y no puede abrir los ojos. Así unos días, de a poco, hasta que logró abrir sus ojos y poder ver. Y ahí ve que esas sombras, que esos reflejos que él veía, no eran verdaderamente nada, sino representaban lo que pasaba del otro lado, que ahí son gente como él mismo, que van y vienen, no tienen los pies atados, y tienen su vida, tienen su trabajo, tienen sus cosas interesantes, y ve otro mundo, se descubre, se levanta, se descubre delante de él un mundo nuevo, y se da cuenta cuántas estupideces y pavadas estuvieron estudiando años en esa cueva, por lo único, por el motivo de que los ojos, los pies de ellos estaban atados y no podían salir de ahí. Pasó que después de unos meses le dio lástima que la gente ahí en la cueva esté viviendo con tantas pavadas, con tantas cosas que no existen, con tantos errores, y quiso ir a corregirlos. Entonces bajó de vuelta a la cueva. En primer momento, de vuelta, se le ensegueció en sus ojos. La luz tan oscura, no estaba ya se acostumbrada a la luz de afuera. Unos días pasó hasta que pudo abrir sus ojos y se encuentra con un gran problema. La gente de la cueva decretan que él se volvió loco. Y lo peor que le puede pasar a una persona, dijeron, es que se le desaten los pies de las cadenas y después vuelva loco, como le pasó a esta persona. Cuánto él lloraba, insistía, escúchenme, no saben qué lindo mundo hay afuera, déjenme que le desate los pies para poder salir. No había con quién hablar. Aléjate de mí, loco, aléjate de aquí. No hay que atarlo, hay que echarlo de la cueva, ya que tus pies están desatados, salga de aquí. No había quien lo escuche. Y él estaba seguro con su verdad, y ellos estaban seguros con su verdad. La diferencia era
que él tenía razón y ellos no tenían la posibilidad de entenderlo. Habían dos veces que este hombre se ensegueció casi. Una cuando salió de la cueva y otra cuando entró. La diferencia es que cuando salió de la cueva se ensegueció porque no podía ver la verdad. Cuando entró a la cueva se ensegueció casi más porque no podía ver. Ya no estaba capaz de ver la mentira. Hay dos veces, dos posibilidades que uno se está seguro de algo y no quiere saber nada. O cuando está muy equivocado o cuando está muy no equivocado. Por eso, la solución única es cuando uno sabe recibir, aunque son cosas que él no está capaz de recibirlas. Y de todas formas, él sabe que pueden haber cosas que uno no las sabe, pero no es eso una demostración de que las cosas no son verdad. Eso puede ser al revés. Son tan verdad que uno está capaz de entenderlas. Esto entonces, vamos a terminar diciendo, si hoy en día pasaban esas cosas, que venían manchas, venían todos a reírse y decir, ¿cómo puede ser que sea un señal de Hashem? Eso sería seguramente manchas, que la ropa se hizo vieja, o que es una lastimadura, que no se curó bien. Entonces Hashem ya no manda esas cosas que nosotros no estamos capaces de entenderlas tampoco y de recibirlas. Pero no por eso quiere decir que las cosas no son así. Esperemos que Hashem nos dé la posibilidad de entender las cosas bien, de abrir nuestros ojos y llegar a las buenas conclusiones y ser dignos de que Hashem esté con nosotros en cada momento, en cada paso que damos. Y que seguro que nosotros hacemos tfilá y hay razón, y le faneja delante de Hashem, que sea la voluntad de Hashem, que nos perdone por nuestros pecados con su piedad grande, pero no por intermedio de las enfermedades y los castigos. Seguro que esto es lo que tenemos que hacer. Seguro que así tenemos que pedir, pero también tenemos que saber que lo principal al final es que una persona esté limpio. Entonces por eso necesita uno hacer Heshbon Nefesh, mirar sus caminos, medimos si están bien o no. Y si viene una señal de arriba, no hacerse el que no la ve, sino enseguida tomarla en serio. Como dicen nuestros sabios, el Rosh Baruj Hu, primero hace castigos chiquitos en la casa, después para las ropas y después llega Has V'Shalom a la persona misma. Esperemos que Hashem nos endulce todos los rigores y tengamos el mérito de la venida, de recibir a Mashiach Tzidkenu en nuestros días. Amén.